Decenas de personas afines al MAS toman el edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Tras la denuncia de la lideresa Amparo Carvajal, la policía resguarda esta toma. Al respecto, ¿qué opinas? Armando, ¿qué es lo que ha pasado acá en la asamblea? Bueno, aproximadamente a las 10 y cuarto de la mañana se aproximaron 150 personas a la oficina de la Asamblea de Derechos Humanos indicando que quieren ser atendidos por un caso. Salí a atenderlos porque no entraban todos en la oficina. Me empujaron y se metieron en la oficina nacional y no me dejaron sacar ni mi mochila, mis medicamentos, mis celulares, ¿no? Llegó Edgar Salazar, quien indica que es el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y que supuestamente está haciendo posesión de las oficinas. Yo quiero manifestar al mundo entero que con la confidencialidad que dicen que ellos tienen con el que ha usurpado el NI y la Asamblea, y en cambio a mí me tienen de la seca a la meca pidiendo mi legalidad. Menos mal que tengo la seguridad de tenerlos no solamente en esta casa, sino también notarialmente. De momento lo que me avisaron estando allá, que estaba a la cabeza del señor Remberto Cruz, que no, bueno, había sido hace 7 años directivo, pero que está trabajando junto con Edgar Salazar y 50 personas más que jóvenes, y es igual que la toma del edificio de Oruro también, que tampoco me han dejado entrar. Como les decía, acabo de llegar hace un minuto o 2 minutos, pero estoy tomando conocimiento de todas las personas que han cometido acá. ¿Qué ha acontecido? Disculpe, estaba hace 20 minutos. Y sin duda con esto se demuestra pues que el régimen de Luis Arce propicia y fomenta a sus grupos sociales para tomar todas las instituciones de manera ilegal. Imagínense, la policía, en vez que ponga orden y desaloje a esta gente que ha tomado a la fuerza estos predios, prácticamente los están resguardando. Es indignante lo que está ocurriendo, y acá se observa que ni siquiera se respeta a una persona de la tercera edad como es la señora Amparo Carvajal. Llama la atención que la policía esté resguardando justamente esta acción, por tanto ellos estarían dando en cierto sentido legalidad. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Hay un contubernio entre la policía y estos grupos sociales del MAS que sin duda quieren tomar a la fuerza este lugar, y por eso hay un resguardo de la policía hacia estas personas. La policía pues debería estar en este momento del lado de Amparo Carvajal, pidiendo de que no tomen ilegalmente este espacio, pero al contrario, la policía ya se ha vuelto en un ente represor del gobierno que fomenta y protege a estos grupos delincuenciales del MAS que en el día de hoy han tomado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de manera ilegal.